Alimentación que se requiere para las disciplinas deportivas. Existen muchas disciplinas deportivas con distintos requerimientos nutricionales en función del tipo de deporte, de la forma física del deportista y de la intensidad de su entrenamiento o competición. El deporte y la alimentación van unidos de la mano. Debes comer lo mejor posible para aumentar tu rendimiento, evitando la fatiga y las temidas lesiones. Así alcanzas el éxito deportivo sin sufrir agotamiento físico. Algunos atletas que vienen participando en Lima 2019 se refirieron sobre este tema. La deportista de gimnasia de trampolín, Katy Hernández, indicó que en cuanto a la alimentación no es muy restringida, no hay que consumir mucho carbohidrato y solo hay que saber comer lo necesario, siempre y cuando sin excesos. Bueno, nosotros nos cuidamos, las mujeres nos cuidamos más que los hombres, la verdad, los hombres pasan un poquito más del tema. No es restringida, no nos restringen mucho, pero sí es saber comer, o sea, no inflarte a carbohidratos, o si un día comes más carbohidratos, al otro día bajas un poquito, no sé, saber comer más que nada. Por su parte, el argentino Lucas Adorno, representante de gimnasia de trampolín, aseguró que para competir en este deporte hay que tener una dieta variada y saludable, evitando mucho las harinas. Bien, en mi caso, la gimnasia de trampolín, como no es un deporte tan físico, es más que nada tener una dieta saludable, comer bien, no comer muchas harinas por ahí, no intentar evitar las harinas a la noche, o comer saludable, tener una dieta variada. Finalmente, Blahaid Aguilar, quien es la entrenadora de México en gimnasia rítmica, señaló que en este deporte la alimentación es muy restringida y especializada según cada deportista. Pues mira, es muy restringida, la verdad. Tenemos un nutriólogo justo especializado en la gimnasia, se llama Víctor Mesa, y él a cada una de las niñas les da su dieta de acuerdo a su soma, su tipo de cuerpo, que es el soma, o sea, lo que necesitan hacer y dónde tienen que bajar la grasa y todo eso. O sea, sí es muy especializada. Para concluir, la alimentación puede y debe adecuarse al nivel de ejercicio practicado y así maximizar los beneficios obtenidos. Siendo un hecho constatado que la persona que inicia la actividad física acaba modificando también sus hábitos de alimentación y está, en general, más motivado por el cuidado de su salud. Suscríbete a FitMás, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video.